¿Qué tienes hoy, Carcamán? Mirá, lo que te... la pregunta que yo me hago hoy ¿por qué no lo hicieron antes? Esa, sí, esa es la cosa, frase de mi cosa, título. ¿De qué cosa? ¿Por qué no hicieron antes esto de ahora 12 sin interés, claro. que los coches 80.000, mil pesos ¿Por menos? ¿Qué? ¿Por qué no hicieron antes que ahora los supermercados dicen que este fin de semana ya con, ciertos, con ciertas facilidades que le dieron ya no perdieron 7% sino apenas el 2%? ¿Por qué no hicieron esto antes? Porque ahora tapan los pozos. Ahora eh, <laughs> arreglan las calles, no pintan los cordones. ¿Me has acordado cuando bien. yo estudiaba un día antes del examen? Hacen todo, se creen que somos boludos. Sí. Ah, pero lo malo que, por ejemplo, el pelado este Larreta, la reta, largó a los boludos estos que tiene de tránsito, a los pajaritos de amarillos sí, y celeste. Sí, todo. A joder <laughs> a todo el mundo. Abajo de, abajo de, de Libertador, vos venís a laburar. escúchame Larreta, vos venís a laburar a la mañana. A la noche. Te puedo asegurar que tenés que poner, sacar las bicicletas y los monopatines y poner tachos con vaselina. Así cuando te culean en la calle no te duele tanto. Te hablo claro para que me entiendas. A la noche, abajo de, pu del puente en Libertador, que vengo para el laburo, están, eh, a la mañana, perdón, están parando los boludos de tránsito. Entonces paran una mujer que va con los chicos. Empiezan la BTV, el matafuego. El, y la mujer, hoy, ayer me pasó la mujer dice, chicos, no llego al colegio a ver, y se van y miran la patente te forrean, como le dan a estos inútiles un chaleco amarillo se creen que son de SWAT y te rompen las pelotas una hora claro, como ellos son municipales y cobran de la municipalidad y los empleos, por lo general los que viven del Estado no tienen apuro, visten que vive el Estado se levanta a la mañana, se toca todo el cuerpo, se toca todo y se acaba, es un bultito no sé, es un granito, que vieja, y se llama que no voy pedí médico entonces, viste, como ellos no tienen apuro vos vas apurado, y decís, ¿qué tal? vengo a hacer este trámite, a ver un segundito por favor. Beatriz Beatriz ¿eh? ¿tenés una 235 para el señor? no lleg no llegaron, venga, y tuviste una hora haciendo coro, dos, en el mejor de los casos seis horas, ocho viste, entonces te paran ahora quieren ver si tenés grabado de partes en autopartes de autopartes pero lo que no ven es que lo que tienen que grabar es a los chorros, no al decente. Entonces, dice, le vamos a pintar decente a todos los autos, en florescente. Así no los paramos. No, tenés que parar a los chorros, la puta madre. Entonces te hacen hacer la BTV, grabado auto, de vos, más o menos. Para salir con el auto, tenés que dar examen como para salir con un submarino. Y ellos no tienen ningún problema. Entonces ahora tienen que conchabar la cantidad de torrente que tienen laburando en tránsito, que son los puestos elección. O sea, che, sí, mi hijo está sin laburo. Miren que te lo traigo a tránsito, te lo meto en tránsito. Le dan un par de morcegos, una y ellos, los bobos, se creen que son. De, de Swat y te forrean. A mí una vez me pararon, me forrearon. P primero me pararon en medio de la calle. Entonces, como yo quería estacionar porque no podía quedarme en medio de la calle en Darwin, me, me hacían el capó. Ah, no, 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 se, no escapa, me se escapa, se escapa. ¿Qué me pasa, boludo? Que me claro. escapo, tengo que estacionar ahí al costado. A ver, porque ellos tienen que hacer ver que, que existe. Vos te quiere que Oye. los ladrones o los narcos le van a parar? Oye, Oye, sí, claro, Déjate claro. Jugar. pero porque son inexistentes, no existen. Entonces le dan una camioneta blanca y cuando no están jugando con el celular, vos fíjate esto, cuando están boludeando con el celular, se dedican a parar a alguien. ¿Y a quién paran? Para la mujer que lleva a los chicos al colegio, para el boludo que paga los impuestos y va a trabajar. Pagan al tipo que está este, con el flete sí. y al lado pasan cuatro negros en un Audi a los pedos que vienen a afanar y estos no los paran porque además no les paran. Entonces es romperle las bolas al contribuyente, al que paga los impuestos. Y ya tengo las pelotas por el piso porque vos en un país como en Suiza te podés bancar que te pare la policía. Es más es decir, perdón y gracias. Y le, le cumplís con todo porque el policía cumple con todo y Suiza cumple con todo. Pero en este país donde nadie cumple con nadie, están manteniendo atorrantes adentro del Congreso, están manteniendo de, sinvergüenza hay que asimila al Estado porque están sin laburo y el Estado se convierte en la en, en asistencia de la atorrante y encima dice laburo, estamos trabajando para ustedes. No hacen nada, chicos, hay ocho para un cargo, hay ocho para un puesto, no hacen nada, otra cosa es... El, el coso de, de ¿cómo se llama automotor, el registro automotor. Sí, 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 sí. Han repartido de la época de Menem para acá un registro automotor a lo boludo. El otro día me enteré de alguien que tiene cuatro o cinco registros automotor de este gobierno, del gobierno que pasó. No me acuerdo quién es. Y sí, lo repartían a los pavos. Sí, repartían registro automotor a lo boludo. Entonces, todos nos preguntamos de la vereda de enfrente, ¿cuándo vendrá el viento para este lado? Porque. Todo el mundo liga, ¿viste? Vos tenés un vecino en el barrio que de croto pasa rico y dice: ¿y este qué hace? No, este es muy amigo del de, de ministro, tanto asesor del ministro, tanto. Entonces lo ves que se enriquece en una semana y vos no podés entender. Y se enriquecen con la tuya. Es más, hemos llegado al punto que no nos importa que se enriquezcan, uh -huh. pero que no nos jodan. Pero si encima que grabó y si compañía se enriquecen con la tuya. Y te cortan la calle para que vayas a laburar, te hay que decirle, déjame pasar, porque si yo no laburo, vos no cobrás. A los bobos estos de tránsito hay que decirle, no me rompa la pelota, porque si no llego al trabajo, no pago los impuestos, y vos que sos un germen, no cobrás, vos que sos un brote social. Entonces creo que hay que diferenciar a los brotes sociales de los ciudadanos. Ciudadano es el que paga los impuestos, ciudadano es el que trata de estar prolijo, ciudadano es el que va a laburar todas las mañanas a la misma hora, ciudadano es el que labura en relación de dependencia de una empresa privada. Ustedes son brotes y no tienen derecho, yo cuando voy a hacer un trámite me tenés que decir buenos días, perdón y gracias, porque te estoy dando de comer yo y entendés lo que es tal cual. Cuando vos estás trabajando en, en, en un municipio entregando el registro, Tenés que decir buenos días, perdón y gracias. No, decir, a ver, permítame. Acá le está faltando, a ver, déjeme ver. Haceme un test, Jorge. ¿Pero mm. que, ¿Quién soy? Culo roto. ¿Quién soy? Si te estoy garpando yo, boludo. Y uno, como un boludo, dice: Señorita, <laughs> perdón, ya la atiendo. No, perdón, una preguntita. Ya la atiendo, le sí, dije, espere. Sí, sí. En un banco que labura con la guita tuya y que te digan. Esperen un segundo que se rompió el sistema y se van todos a tomar café. Pero ¿quiénes son ustedes, pelotudos? Entonces ese odio se acumula y se va transformando en enfermedades. Porque Y estamos enfermos, 4 millones de argentinos de los huevos, es como una varicocele. Tenemos las bolas que no podemos caminar ya, de, 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 de lo que nos hincharon las pelotas. Ya estamos hinchados las pelotas de los eh, ministros, de los ministerios. De los diputados, de los senadores, de los asesores. Estamos hinchados a las pelotas de los programas de televisión que llevan a los políticos a hablar boludeces que nunca van a cumplir. Estamos hinchados a las pelotas de los que no están en la política porque perdieron las elecciones y van a hablar de que el que está es una mierda y que ellos eran fantásticos y tienen que volver. Estamos hinchados de los mentirosos, estamos hinchados de los hipócritas, estamos hinchados de los que van a tribunales diciendo soy inocente y tienen 200 causas y son culpables, que nos mientan en la cara, que nos tomen de boludo. Estamos cansados, ¿sabes que que es eso lo que siente el argentino normal Estamos cansados de que nos entren dos pendejos drogados y nos maten Estamos cansados de bajar del auto y que dos, tipos, dos motochorros te peguen Ahí está, y te roben sí. Estamos cansados de los cabezas de termo, esto de la, de la gorrita Que todos los días van esposados y salen por otra puerta y vuelven a robar Estamos cansados Entonces, Es una sensación que tienen de todos los argentinos Yo paro mucho en los semáforos, yo hablo con el de al lado. Me gusta hablar con la gente, a mí el programa me lo hace la gente. Y la gente está podre. ¿Sabes lo que te dice la gente que tiene un autito más o menos de 500 mil pesos? Me voy, si si gana Cristina, me voy. Y otro me dice, siete sigue, me voy. Yo, no, o sea, lo que te están diciendo es, me voy. Esto no da para más. ¿Y sabes qué también he notado? Que este es un país que no hay esperanza. Porque realmente la esperanza es si la querés tener, ¿no? Entonces te dicen, no, pero hay que tener fe. Bueno, si vos querés tener fe, tenela, pero ojo que es una utopía, te van a cagar y te van a seguir cagando como cagaron a mis abuelos y cagaron a mis padres y cuando aparece algún cabeza de termo y dice, a mí me, me corresponde la casa, porque venga, no, porque mira, mi abuelo bancó a tu abuelo, mi papá bancó a tu papá y yo te banco a vos, o sea, por qué mierda te tengo que tener en la familia, por qué mierda tengo que tener 14 de ustedes vagos de mierda. Ayer, me tomé un taxi, lo conté en la tele y el pibe es venezolano, es de San Isidro. Entonces me dijo, mira, yo en Venezuela el auto de 14 mil eh, dólares lo vendí en 2.500 dólares. Con eso me compré los pasajes para mi mujer y mi hija y me fui a Estados Unidos. Trabajé seis meses en Estados Unidos porque se me venció la visa y con lo que junté en Estados Unidos me vine a la Argentina. Acá me compré un Uber y trabajo de Uber. Cuando empecé a andar bien, lo pagué. Cuando empecé a andar bien, mi mujer se puso a hacer comida venezolana de delivery. Y ahora repartimos panfletos por todos lados y no damos abasto a vender comida venezolana a domicilio y el Uber. Y mi mujer, cuando no hace comida venezolana, hace Uber y me ayuda a mí. Y se quieren comprar una casa en Estados Unidos para irse. Es con 100 mil dólares en Estados Unidos, que te van financiado 100 años, y te instalas O sea, digo, viene un venezolano, que es lo que me queda, y labura. Y todos estos que van a Plaza de Mayo no consiguen trabajo porque Macri es un hijo de puta. A ver, entendeme vos, explícame vos, si no me están cagando. Un venezolano llega y al otro día está trabajando y a los 10 días se compra un taxi y a los 20 días lo empieza a pagar. La mujer, como le parece poco, hace vienen de Venezuela, comida venezolana. Como le parece poco, hace delivery. Como le parece poco, están trabajando y vendiendo comida venezolana a todos San Isidro. Y estos vagos Cabeza de termo, panzones eh, Vamos a volver, vamos a volver Vamos a volver Entonces, ¿sabes una cosa? Es lo que explico todos los días Si vos tenés una pileta a pelo pinche Viene el verano, hace mucho calor Pero ¿qué pasó? Las ratas le comieron el fondo Por más que la llenes con una manguera pirelli Nunca vas a disfrutar de la pelo pincho. La pelo pincho es la Argentina Las ratas están en Plaza de Mayo y vos, con la manguera de lo que ganás, que son dos mangos con cincuenta, tenés que mantener a la rata, la familia de la rata, los primos de la rata, y además los dueños de la rata, que son los que están adentro del congreso y están adentro de los ministerios, que son los que los alimentan para que los vayan a aplaudir, y las amantes de, la, de los dueños de la rata, y las casas quintas de los dueños de la rata, y los viajes de los dueños de la rata, y a los pelotudos de los hijos de los dueños de la rata, que en muchos casos son ratas más grandes que la rata de los padres, y van al Congreso a hablar como si fueran este, palacio cuando no pueden repetir dos frases porque tienen mala adicción. Por eso mismo te digo: a fin de año viene el gran éxodo de los boludos que laburamos y pagamos los impuestos para que las ratas coman queso y para que los dueños de las ratas se hagan los políticos y los estadistas. Este país se acabó.